Debería citar otro autor para empezar. Debería recitar versos que describan lo que aquella vez sentí. Debería incitar a que escuchen la historia que me deformó la moral, la ética. Debería ejercitar vuestra mente con el relato que destruyó la mía. Debería recapacitar y callarme. Dejaros a oscuras. Llevarme el secreto a la tumba. Debería solicitar volver a aquel momento y cambiar la decisión que tomé. Debería felicitar a los que no vivieron aquello. Y debería resucitar, porque debía haber muerto. Debería contaros la historia de François y cuál fue su papel en la guerra. O debería contaros cuál fue el mío. En cualquier caso, deberíais escuchar y no mirar para otro lado. Tenemos hoy un programa especial de cortometrajes. Ya sabéis que en Déjate Historias pues nos dejamos de historias y entramos dentro del mundo del cine en sus múltiples acepciones, en sus múltiples significados, en todo lo que va englobando. Nos gusta el corto, nos gusta hablar de cortometrajes ya hechos con nuestro experto, por supuesto, Juan Antonio Moreno, que lleva ya 3 libros sobre ello, pero lo que vamos a hablar es sobre un cortometraje que está por hacer, y de momento la presentación pinta muy bien. Es el teaser, es lo que hemos visto anteriormente. Un teaser es cuando no tenemos todavía la película y hacemos como un tráiler, es como la idea de lo que va a ser. Y para ello tenemos con nosotros en las oficinas de Trace Producciones, de Déjate de Historias, a Raúl y a Carlos, que son del equipo de producción. Así que Raúl y Carlos, ahora mismo os pincho y estáis aquí saludando. Hola. Muy buenas. Muchas gracias por, Antonio, por habernos invitado. Y en Cádiz, si no me equivoco, tenemos a Rafa, que será el director de Broken Game. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Bueno, en primer lugar, yo quería preguntaros, primero, cómo os habéis conocido y cómo habéis preparado para realizar esta película. No sé, les pregunto un poco primero los de producción y luego que nos cuente Rafa. Sí, bueno, nosotros nos conocimos todos a partir de unas prácticas de Master D. Uh-huh. Y en una película, vamos, que es un poquito desastre la película, pero ahí dio a pie a realizar nuevos proyectos juntos. Uh-huh. Y aquí nos ves. Que Master D es la escuela en la que nosotros hemos estudiado, los tres, de hecho. Uh-huh. Y pues sí, básicamente nos salió las prácticas de poder estar en la película. Y a base de conocernos, hablarnos, Rafa tenía un proyecto. Hicimos, la verdad, que buenas migas desde el principio. Y dijo Rafa, acercaos a mí, que os voy a plantear aquí el proyecto. Y, totalmente, sí. Y aquí hemos acabado. Uh-huh. Rafa, ¿lo corroboras o es todo mentira? Es todo mentira. Nos conocimos por la calle. No, sí, es verdad que nos conocimos en un proyecto un poco difícil de hacer. Sí. Y además tuvimos compartimos muchísimos problemas. Entonces, cuando vi que salían bien de esos problemas, salíamos un poco escaldados, pero salíamos vivos, pues dije, esta gente se parte la cara para hacer cine. Entonces dije yo, pues me voy a juntar a ellos y que ellos se junten a mí. Totalmente. Muy bien. Rafa, ese proyecto era sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. ¿Cómo se te ocurren estas cosas? A ver, nosotros, ya Rosa Producciones lleva como 4 o 5 años haciendo cortos semiprofesionales, porque, en el mundo del cine no se suele ser profesional hasta que nos dan la gente de alta y un poco así. Uh-huh, y sí. Entonces hemos estado 4 años haciendo diferentes proyectos que compré y tal, pero claro, nosotros no podíamos dar el salto porque somos jóvenes, no tenemos pasta, no podemos hacer diferentes cosas, hasta que vino una asociación. Uh-huh. por cuenta de un buen amigo de la productora que va a ser el script del proyecto. Uh-huh. Y que este amigo tenía un tío que hacía recreaciones de guerra.
Entonces, este hombre, que se llama Han Solo, casi como Star Wars, ¿no? Claro, o sea, sí, un poco. Aquí en Cádiz siempre funcionan las cosas porque conozco. Porque Cádiz es muy pequeño. Entonces, sí. Conozco un amigo que hace esto y que no sé qué. Entonces me vino este hombre, Fran, y me dice: mira, queremos hacer un cortometraje porque tenemos un montón de atrezzo. Bueno, atrezzo, conocimientos de históricos y tal, y queremos hacer cortometrajes bien hechos. ¿Qué pasa? Y claro, yo estaba un poquito en plan de, mira, nosotros siempre trabajamos con guiones originales, no, pues, o sea, no, no queremos hacer nada en plan de vamos a retratar la batalla de Waterloo o vamos a hacer rollos así. Entonces él me dijo que no había ningún problema, que yo me inventara la historia que quisiera y que la pondríamos en, que podríamos hacerla mientras que hubiera batalla, pues que él se subió al carro. Entonces me junté con su sobrino, con el que conoce, que es Cayetano, que es el coautor del guión, y yo me metí en casa, estuve durante 4 o 5 semanas dándole vueltas y salió Broken Game, que no deja de ser un corto bélico, pero también tiene un par de cositas que tocan un poco las fibras. Estupendo. Aquí asienten con sí, la cabeza. Sí, sí. ¿Cómo ha sido la labor vuestra? Porque vosotros formáis parte del equipo de producción, equipo, ¿no? De producción, sí. Entiendo que, claro, pues como dice Rafa, normalmente los cortos, claro, si es que los cortos, hay muy pocos cortos que sea como que puedas decir profesional, como dice él, pero que toda una labor de preparación que lleva mucho trabajo, ¿no? Sí, está siendo muy duro. O sea, al ser, bueno, queremos abrirnos paso en este mundo que es muy difícil. Y bueno, nos estamos partiendo la cara con redes sociales, que sí, se encarga Carlos, está Muerte, Facebook, Instagram, la cuenta de Gmail, y bueno, con localizaciones, haciendo el casting, buscando de algún modo financiación. Es muy difícil, pero creo que lo estamos haciendo bien, sobre todo el patear mucho, el decir vale, queremos hacer esto, y para llegar a, como digo yo, es pues mucho patear, escribir correos, ser constantes, porque si ya es complicado entrar dentro de este mundo cuando se es tan joven y, como dice Rafa, como no tienes anteriores proyectos tan profesionales o que no han podido tener tanta repercusión, pues de primeras no impactas a la gente que te quiera poder ayudar económicamente o con alguna colaboración. Y es eso, es muy difícil el conseguir contactar a alguien que te pueda escuchar y decir, vale, pues nos interesa tu proyecto, vamos a ver una solución de poder llevarlo a cabo. Entonces ahora estamos, pues lo dicho, dando muchísima repercusión y todo lo posible para llegar al máximo público posible y que nos puedan ayudar. Claro, claro. Pero ahí también es un poco pues la oportunidad, yo creo que tenéis, ¿no, Rafa? Que porque es que el teaser, desde luego, yo recuerdo cuando lo pusieron, bueno, pues la charla que fui yo a Master D, sí. Y de repente Isidro dice, pues vamos a ver un teaser que han hecho los alumnos, digo, ay, wow, pero ¿qué alumnos tenéis? Esto es sorpresa, ¿no? O sea, menudo trabajo, ¿no? Sí, desde luego, para mí me parece que es muy llamativo, que es una muy buena herramienta de venta que tenéis a la hora de mostrar lo que queréis contar. Primero, muchas gracias por la valoración. Y a ver, si es verdad que, a ver, yo cada vez que planteo un proyecto siempre tengo el mismo dicho, que quiero hacer algo mejor que lo que ya he hecho. Siempre es muy difícil el autosuperarse a uno mismo, pero a la vez siempre queremos mantener un sello, porque ya no solamente abrirnos camino, que es muy difícil, sino es que yo siempre digo de mí mismo que yo también es que soy un poco, a lo mejor, abarco demasiado, pero sí, no solamente quiero abrirme camino, sino que tengamos un sello. Y claro, para hacer ese sello, para contar una historia de una manera particular, como nosotros vemos el mundo, como nosotros queremos explicar cosas sobre el mundo, hay que la gente se enganche. Entonces, sí, la gente se ha enganchado y se nos ha quedado enganchada la comunicación. Ah, vale. Espérate. Sí, decías. Ya, vale, perdón. Que eso, que el teaser, a la hora de plantearlo, yo tenía una idea bastante concreta, que era, mira, necesitamos una idea simple, que es que la gente vea la guerra, porque lo que vamos a hablar es de la guerra y no vamos a hablar de otra cosa. Básicamente, que después, a partir de la guerra, van a salir muchísimos más problemas dentro del corto. Claro. Va a haber algo, un drama fuera de la guerra, pero la guerra es el contexto. Entonces eso es algo que siempre, pues, se ha perdido en muchas
es mucho, bueno, cada vez que se ha contado la historia de guerra, sobre todo en este país, desgraciadamente se ha perdido un poco el conflicto. O sea, se ha perdido en el contexto. O sea, había una historia de amor o una historia más política que de guerra. Entonces, aquí lo que queremos es que la guerra siga estando dentro del contexto, aunque después vayamos a contar algo, pero tiene que estar presente. Básicamente, ser muy, muy breve, pero el corto va de una cena. Es una cena, pero en la cena es una guerra. Y dentro de la cena, o sea, hay elipsis, que es otra cosa que tampoco hay muchas películas en este país donde se utiliza la elipsis para contar cosas que, aunque han pasado, siguen estando muy presentes. Entonces es un poco así. El teaser nació de esa idea, de algo simple, pero de que esté todas las ideas dentro de un minuto 12, creo que dura el teaser. Sí. Y con el actor, sobre todo con uno de los actores originales, porque cualquiera, y yo lo he visto y lo he presenciado, de hacer un teaser con gente que después no está en el proyecto, o hacer un teaser con lo mínimo y tal, y yo personalmente no. También hay que decir que yo no estoy solo en la dirección, estoy dirigiendo con una chica que se llama Irene Marchano, entonces porque también trabajamos y queremos, una de las cosas que también tenemos en el crowdfunding y lo ponemos muy claro, que no solamente estamos haciendo un corto para contar una historia, sino estamos haciendo un corto para crear empleo y para que gente que tiene muchísimo talento, me imagino que se ha cortado, porque el talento es tan importante que se ha quedado talento, sí. Ah, perdón, pues eso, la gente que tiene talento, y voy a dejar de hablar porque yo me entrecorto. Vale, entonces ha comentado Rafa lo del crowdfunding. ¿Nos podéis explicar en qué consiste el crowdfunding con ese nombre y demás crowdfunding? Yo luego os diré el nombre que yo oí una vez, que es que suena muy feo, pero no se puede decir la altera. Crowdfunding, eso. Ya. Pero ¿en qué consiste el crowdfunding? Vale, el crowdfunding es una plataforma en la que gente que, bueno, le gusta el cine o no, pueda apoyar a proyectos, ya sean cine, música, eventos, y bueno, utilizamos esta plataforma para que el público nos pueda ayudar, pero a la vez sean partícipes de esta labor, de este cortometraje que estamos realizando, porque luego ya, bueno, lo va a explicar Carlos, pero en las recompensas todos van a aparecer en los créditos, o sea, todos van a ser partícipe de esta obra en formato de cortometraje. Lo estamos viendo, que sepas, lo estamos poniendo. Genial. Digamos, claro, que hay desde 5, pues sí. Carlos, ¿no? 5 sí, euros. Lo que quiero decir es eso, que aparte, no solo tienen por qué ser fans del cine y demás, sino gente que, por ver lo que es el teaser y apoyar nuestro trabajo, simplemente nos quieran ayudar y que, como ya he explicado antes, ya es difícil lo que es encontrar financiación para lo que es dentro del mundo del cine, y es una manera de que gente que pueda ver tu trabajo desde fuera diga, pues leñe, esta gente se está esforzando, quiero ayudarles a que esto se acabe desarrollando, y no solo ofrecernos dinero o ofrecer simplemente su nombre en los créditos, sino que también hay un tipo de recompensas como pueden ser un merchandising de camisetas, que si luego también el guión encuadernado, una copia digital del cortometraje. Vamos a ver, bueno, que están muy graciosos los nombres. A mí dame merchandising, ahí claro. Sí. Taquillero. Sí, sí, están muy graciosos. Cada uno, digamos, en función de lo que se aporte, cállate y toma mi dinero. Sí, sí, sí. La de 20 euros. Recuerda un poco, digamos, al cine, en ese caso a Woody Allen, ¿no? Sí. Productor visionario. Pues, oye, hay varios productores visionarios, sí, ya, sí, sí, hay algunos por ahí. Y bueno, pues así hasta caramba, veo, ¿hasta cuánto? Yo produje a Spielberg, creo. Que es 5.000, creo. Claro, ahí ya alcanzas. Es que yo conozco a Spielberg, es 500, ¿no? Sí, yo conozco a Spielberg 500, claro. Caramba, miles, yo soy Spielberg, sí, que de momento no se ha enterado, pero ya se le dice enterará, y yo produje a Spielberg. Muy bien, muy bien. Pues esa es una de las formas, bueno, pues para apoyaros, para financiar, entiendo, este proyecto. ¿Cómo surge, bueno, pues el hacerlo a través de crowdfunding? ¿Fue ahí una idea que tuvisteis desde un principio? Sí, era una idea que teníamos. Necesitábamos financiación y, bueno, aparte de contactar con muchas productoras,
pensamos también pedir las ayudas del Estado, obviamente, pero el crowdfunding era una de ellas, de que estábamos pensando desde el principio, y me parece una plataforma que está bastante bien. No es muy conocida porque, porque es más proyectos que la gente quiere llevar a cabo y utilizan esto. Pero está muy bien, o sea, ahí puedes ver todo nuestro dossier, fotos del proyecto, puedes ver la sinopsis, la gente que participamos en él. Las localizaciones, el equipo que tenemos pensado utilizar. La verdad que es muy completo y es una forma de mostrar a la gente los avances, de decir, hemos tenido un trabajo hasta este punto, hasta poder lanzar la plataforma, que no estamos de brazos cruzados esperando a que nos lleve el dinero, que seguimos esforzándonos, y es lo principalmente, es una plataforma para que nos puedan recompensar todo este trabajo, y si comparten y creen en nosotros, porque también es un poco dar el voto de confianza, ¿no? Claro que lo van a creer. ¿Cómo no van a creer, no, Rafa? Sí. Oye, ahí ya veo que hay ya mucho preparado. ¿Tenéis ya pensado una fecha de rodaje? ¿Cómo va un poco? Sí, eso, porque ahora mismo es todo lo que se llama preproducción, pero sí, claro. Tenéis, sí. La preproducción es casi la producción y casi la postproducción, porque es algo que es tan escueto que lo compruebas rápido, porque claro, no es como una película que puede tardar un mes o meses en rodarla, sino que tienes como, a ver, son estos días y estos días tienes que rodar porque es un corto y tienes poco dinero. Entonces, tenemos ya planteado que lo vamos a rodar en noviembre, básicamente porque, por ejemplo, tenemos unas escenas de bosques en las que tiene que venir pues, gente de muchos puntos de España, muchos recreadores de guerra, con sus uniformes alemanes, con sus uniformes ingleses. Tenemos que tener los especialistas de escenas para hacer la escena de guerra, una escena de guerra que va a ser lo suficientemente real, pero no lo suficiente, pero no tan, no muy hollywoodiense, sino lo mínimo para que sea real y para que sea verídico. Y luego esos cuatro días de noviembre, que es el puente de Todos los Santos, y ya también a veces al final de ese mismo mes, pues también rodamos la escena del casino, que es donde se encarzan básicamente todo el metraje y la del despacho. Entonces son como eso, es un mes que es un poco a full, básicamente porque tenemos que traer mucha gente de Madrid también, porque tenemos que traer a Raúl y a Carlos. Claro, no van a estar ahí aquí por Skype, ¿no? Porque el Skype a veces se corta, entonces eso no es cuestión. Al equipo de producción, y tenemos que traer pues a la mitad del reparto, que es de Madrid. Vestuario también. Y eso, o sea, ya es un mes bastante durillo. Estupendo. Pues oye, mucho ánimo a la hora de, bueno, pues para sacar este trabajo adelante. Yo creo que lo tenéis bastante preparado, que el aspecto, desde luego, ya por el teaser y por todos los documentos y todo lo que mostráis en el crowdfunding, es interesante. También, bueno, pues como comentaba Rafa, ya lleváis una, bueno, como productora, una experiencia. Y oye, todo el apoyo, además de esta asociación que se encarga de recrear, ya normalmente, si ellos ya lo hacen sin cámaras, pues con cámaras pues puede ser mucho más, más interesante, ¿no? Quedamos en cualquier caso a través de, a ver, vamos a poner la página para que se vea bien, que ahí quien quiera demostrar que produjo a Spielberg puede hacerlo. Nosotros nos lo impedimos. Broken Game, recordamos, a través de goteo.org, ¿no? Ahí buscamos Broken Games, y buscamos con Broken Game, pues ahí podemos ver tanto el teaser como pues financiar ese proyecto, compartirlo. Bueno, hacer pues muchísimas cuestiones que tienen desde luego el interés de apoyaros a vosotros como pues partícipes, como financiadores los demás, también vosotros, imagino, claro, sí, como creadores de este proyecto. Muchas gracias por haber estado ahí a través de Cádiz. Qué bonito Cádiz. Oye, cómo me gusta, qué buenos recuerdos tengo de haber paseado por allí. Ahora está un poquito feo por el tema de Emma, de la pimienta Emma esta, pero está bien, es bonito, es precioso. Es la mejor ciudad del mundo con el respecto de Madrid. Pues sí, no está mal. Yo desde luego no te lo voy a negar que sea la mejor ciudad, y ahora estará cogiendo, bueno, carrerilla para ponerse va a ser gozo, ¿no? Pues sí. Nada, mucho ánimo con este Broken Game, y bueno, pues nuestros mejores deseos para que nada, llegue el juego, no se rompa, y haya muchos más, haya muchos más juegos en el futuro. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.
Debería citar otro autor para empezar. Debería recitar versos que describan lo que aquella vez sentí. Debería incitar a que escuchen la historia que me deformó la moral, la ética. Debería ejercitar vuestra mente con el relato que destruyó la mía. Debería recapacitar y callarme. Dejaros a oscuras. Llevarme el secreto a la tumba. Debería solicitar volver a aquel momento y cambiar la decisión que tomé. Debería felicitar a los que no vivieron aquello. Y debería resucitar, porque debía haber muerto. Debería contaros la historia de François y cuál fue su papel en la guerra. O debería contaros cuál fue el mío. En cualquier caso, deberíais escuchar y no mirar para otro lado.